Dejado en libertad, no, porque en libertad él se encontraba, aunque tenía una prisión domiciliaria. Y el día de hoy fue descargado de responsabilidad de los hechos y dictado una sentencia absolutoria en el caso específico de Steve, el joven que fue acusado de la muerte de Rafaela en la calle Colón frente a INEME de 351 puñaladas. La juez en su sentencia estableció de que esto no es un asunto de presunción, es un asunto de prueba, y que las pruebas que se recogieron no daban al traste con romper con el criterio que se tenía y no desbarataba la presunción de inocencia de ese adolescente. Por tanto, dictó sentencia absolutoria, o sea, un descargo, como le llama el pueblo en su argot popular, de que él no cometió esos hechos.